Santo Evangelio, martes 14 de enero de 2014. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. San Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28. Entraron en Cafarnaún, y el sábado Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Todos se maravillaban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los maestros de la ley. En la sinagoga había un hombre poseído de un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? Has venido a perdernos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le increpó: Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, retorciéndole y gritando, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban unos a otros: ¿Qué es esto? Una doctrina nueva con tanta autoridad, manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes en todo el territorio de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23.